Hola, hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo video informativo sobre PES 2018 y muchas de sus novedades. Así que comenzamos. Para comenzar, se dejó caer que la demo de PES 2018 comenzaría el día 29 de agosto y no comenzaría el 30 de agosto como se había mencionado antes. Así que, ay, 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 ojito a eso, ¿eh? Ojito. Si tú te creas una cuenta neozelandesa, tendrás el juego desde el día 28 de agosto. Bueno, eso lo he venido diciendo siempre. Si tú tienes una cuenta creada desde Nueva Zelanda, o sea, una cuenta neozelandesa, en tu PlayStation puedes jugar desde casi un día antes al juego que tú quieras. No puede ser una demo, una beta, o también puede ser Free Trial que sacó PES 2017 con My Club, ¿no? Entonces, puedes hacer todo eso con una cuenta neozelandesa. Así que yo te recomiendo crear una para que comiences a jugar antes que muchos de nosotros. Se confirman las licencias de equipos peruanos, los cuales son Alianza Lima y Sporting Cristal, y también la presencia de equipos colombianos licenciados de Atlético Nacional y Millonarios. Mis amigos colombianos y peruanos, ¿qué tal? ¿Cómo toman esta noticia? ¿Les gusta? ¿Les agrada? Mientras se desarrollaba el evento en Lima, pues la imagen promocional bonita, bonita, se dejó caer muchas cosas. Primero, que el tamaño de los kits no van a ser los mismos. Y también que se podrán añadir tanto tercero como cuarto kit hasta equipos ya que vienen licenciados en el juego. Recordemos que el año pasado había que hacer unas maromas ahí con los archivos .bin para poder añadir kits a equipos que ya venían licenciados. Entonces es una cosa increíble. Bueno, para mí es una noticia muy buena ya que se podrán poner kits alternativos a equipos ya licenciados. Lo que sí cabrea un poco es la información tardía respecto al tamaño de los kits, ya que para, si no lo has visto en Twitter, todos los editores pararon de hacer kits hasta que muestren la nueva manera de hacer kits, no, el nuevo template. Algo de no creer, de esto debieron anunciarlo desde hace mucho tiempo, la verdad. Y ya que hablamos de eventos de PES World Tour, estaré invitado para el día 17, es decir, en exactamente dos días, el día 17 de agosto, estaremos por acá probando la demo en exclusiva, ¿no? Con mucho tiempo de anticipación, antes de que salga la demo oficial, así que les traeré mis impresiones aquí en video. Así que suscríbete para que estés al tanto de muchas más noticias. Acá podemos ver un sinnúmero de portadas que Carrasco ha dejado en su Twitter. Posiblemente lo vaya a poner para su descarga libre en futuros días. Entonces mira nada más esas portadas muy, muy bonitas. A mí me encantan. Y para finalizar este video, te muestro las nuevas faces que mostró PES 2018. Aquí podemos ver nuevo rostro de David Alaba, nuevo rostro de James Rodríguez, el de Bakayoko, el de Gareth Bale, creo que es el mismo, ¿no? Que el año pasado, pero el rostro de Cristiano Ronaldo. Al fin, señoras y señores, al fin hicieron un rostro decente, un rostro espectacular, un rostro increíble. Y ojo, que el rostro de Cristiano Ronaldo no es escaneado. No es escaneado, es hecho a mano desde cero. Así que felicitaciones al equipo de creación de 3D de allá de Konami. Muy, muy bien hecho. Aquí puedes ver, de hecho, una comparación entre Cristiano Ronaldo de la vida real y Cristiano Ronaldo de PES 2018. ¿Qué te ha parecido esto de aquí? Déjamelo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.